Muy bienvenidos, queridos niños y niñas de primero básico, a un nuevo video. En esta oportunidad haremos un repaso de las siguientes letras: Che, Ñe, Eye, J, B y Z. Comenzamos con la letra Che. Se llama Che, pero suena Sh. Tenemos algunas palabras que contienen la letra sh. Vamos a ver. Chile, chimenea, chaleco, poncho, chocolate y un chef. Muy bien. Tenemos entonces la sh y la a. Forman la sílaba cha. La ch y la i forman la sílaba chi. La ch y la u forman la sílaba chu. La ch y la e forman la sílaba che. La ch y la o forman la sílaba cho. Relaciona según sílaba inicial. Vamos a ver. Tenemos la sílaba cha, che, chi, cho y tu. Muy bien. ¿Cuál de estas sílabas está presente en la palabra chef? Muy bien. Era che. Seguimos con chocolate. Muy bien, era cho. Seguimos con churros. Muy bien, era chu. Seguimos con chaleco. Excelente, era cha. Y por último tenemos una chimenea. Muy bien, era chi. Vamos, lean conmigo. Chaleco, chimenea, chile, chef, chocolate. Muy, muy bien, niños. Seguimos con nuestra letra Ñ. Se llama Ñ, pero suena ñi. Tenemos algunas palabras que contienen nuestra letra Ñe. Tenemos un ñandú, montaña, muñeca, ñoqui, señuelo y un meñique. Muy bien. La Ñi y la A forman la sílaba ña. La ñi y la e forman la sílaba ñe. La ñi y la i forman la sílaba ñi. La ñi y la o forman la sílaba ño. La ñi y la u forman la sílaba ño. Seguimos con nuestro juego. Relaciona la sílaba con la imagen que la contenga. Puede ser al inicio, al medio o al final. Tenemos nuestra sílaba ña, ñe, ñi, ño y ño. ¿Cuál de estas sílabas está presente entonces en la palabra muñeca? Muy bien, era ñe. Seguimos con ñoqui. Excelente, era ño. Seguimos con señuelo. Muy bien, era ñu. Seguimos con ñandú. ¿Cuál de estas sílabas está presente en la palabra ñandú? Muy bien, era ña. Y por último tenemos meñique.
Excelente, niños. Era ñi. Lo han hecho muy, muy bien. Leo palabras. Vamos. Los invito a leer conmigo. Montaña. Meñique. Señuelo. Ñandú. Muñeca. Muy bien. Seguimos con nuestra letra Eye. Se llama Eye, pero suena J. Tenemos algunas palabras que contienen nuestra letra J. Llama. Lluvia. Caballo. Galleta. Gallina. Muy bien. Si juntamos la y la A, forman la sílaba ya. La y la I forman la sílaba y. La y la U forman la sílaba yu. La y la E forman la sílaba ye. La y la O forman la sílaba yo. Muy bien. Seguimos con nuestro juego. Relaciona la sílaba con la imagen que la contenga. Puede ser al inicio, al medio o al final. Y tenemos nuestras sílabas ya, ye, ji, yo y yu. ¿Cuál de estas sílabas está presente en la palabra llama? Muy bien, era ya. Seguimos con caballo. ¿Cuál de estas sílabas está presente en la palabra caballo? Muy bien, era yo. Seguimos con lluvia. Muy bien, es yo. Seguimos con gallina. Excelente, era G. Y por último tenemos galleta. Excelente, era Y. Leo palabras. Vamos, lean conmigo. Llama, galleta, lluvia, gallina y caballo. Muy bien, niños. Los felicito porque están leyendo cada vez mejor. Seguimos con nuestra letra J. Se llama J, pero suena J. Tenemos algunas palabras que contienen nuestra letra J. Vamos a ver. Jarro, joyas, jeringa, jirafa y juguetes. Muy bien. Practiquemos. La J y la A forman la sílaba ja como en la palabra jarro. La J y la E forman la sílaba G como en nuestra palabra jeringa. La J y la I forman la sílaba ji como en la palabra jirafa. La J y la O forman la sílaba jo como en nuestra palabra joyas. La J y la U forman la sílaba ju como en la palabra juguetes. Muy bien. Seguimos con nuestro juego. Relaciona la sílaba con la imagen que la contenga. Puede ser al inicio, al medio o al final. Tenemos nuestras sílabas ja, je, ji, jo y ju. Muy bien. ¿Cuál de estas sílabas está presente en la palabra jabón? Muy bien,
era ja. Seguimos con rojo. Excelente, era jo. Seguimos con juguetes. Muy bien, es ju. Seguimos con la palabra jirafa. ¿Cuál de estas sílabas está presente en la palabra jirafa? Muy bien, es ji. Y por último tenemos una jeringa. Excelente, era je. Leo palabras. Vamos, lean conmigo. Jarro, jeringa, jirafa, joyas, juguetes. Felicitaciones, niños, por su lectura. Seguimos con la letra V. Se llama V, pero suena V. Tenemos algunas palabras que contienen nuestra letra V, como ballena, bigote, bellota, botón, bufanda. Muy bien, practiquemos entonces. La V y la A forman la sílaba va como en la palabra ballena. La V y la E forman la sílaba V como en la palabra bellota. La V y la I forman la sílaba vi como en la palabra bigote. La V y la O forman la sílaba vo como en la palabra botón. Y por último, la V y la U forman la sílaba vu como en la palabra bufanda. Muy bien. Relaciona la sílaba con la imagen que la contenga. Puede ser al inicio, al medio o al final. Tenemos nuestras sílabas va, ve, vi, vo y vu. ¿Cuál de estas sílabas está presente en la palabra ballena? Muy bien, es va. Seguimos con botón. ¿Cuál de estas sílabas está presente en la palabra botón? Muy bien, era vo. Seguimos con bufanda. Muy bien, es bu. Seguimos con bigote. Excelente, es vi. Y por último tenemos una bellota. Muy, muy bien, era B. Vamos, lean conmigo. Botón, ballena, bufanda, bigote, bellota. Excelente, niños. La siguiente letra es nuestra letra Z. Se llama Z, pero suena S. Y tenemos algunas palabras que contienen nuestra letra S, como zorro, zanahoria, zapato, azul, zancudo. Muy bien, practiquemos. La Z y la A forman la sílaba za como en la palabra zapato. La Z y la O forman la sílaba zo como en la palabra zorro. La Z y la U forman la sílaba zu como en la palabra azul. Muy bien. Relaciona la sílaba con la imagen que la contenga. Puede ser al inicio, al medio o al final. Vamos. Tenemos nuestra sílaba za,
Zu y zo. Muy bien. La palabra zancudo. ¿Cuál de estas sílabas está presente en la palabra zancudo? Muy bien, es fa. Seguimos con zanahoria. Excelente, era fa. Seguimos con azul. Excelente, era zu. Seguimos con zapato. Muy bien, era za. Y por último tenemos zorro. Excelente, niñas, era zo. Leo palabras. Vamos, los invito a leer. Zorro, zanahoria, zapato, azul, zancudo. Excelente, niños. Leo oraciones. Vamos, los invito a leer este set de oraciones. En Chile hay muchos paisajes. Mañana debo estudiar. Hoy fui al zoológico y vi una llama. El ñandú y el zorro son animales. Bárbara tiene un barco azul. Excelente, niños. Los felicitamos por sus grandes avances en la lectura. Los invito a ver un video ahora de segmentación silábica. Niñas y niñas de los primeros básicos, vamos a separar las palabras en sílabas de los sonidos y de las letras que vamos a repasar. Primero con la letra CH, el sonido es la CH. Tenemos que juntar los dientes para que salga el aire y emitamos el sonido de la CH. Tenemos la palabra chef. Vamos a ver cuántas sílabas tiene la palabra chef. Chef tiene solo una sílaba, chef. La palabra chile, chile, tiene dos sílabas. La primera sílaba es chi, la segunda es le. Chile. Tenemos chimenea. Chimenea. Tiene tres. La primera es chi, la segunda es me y la tercera es nea. Ahora vamos a contar las sílabas de algunas palabras con el sonido de la ñ. La letra es la ñ, el sonido es la ñ. Tenemos un ñandú. Ñandú tiene dos sílabas. La primera es ñan, la segunda es du. Ñandú. Tenemos un pañuelo. Pañuelo tiene tres. La primera es pa, la segunda es ñue y la tercera es lo. Pañuelo. Tenemos un meñique. La palabra meñique. Meñique tiene tres. La primera sílaba es me, la segunda es ñi y la tercera es que. Meñique. Ahora con la letra doble L sería la j. Tenemos una llama. Ya. Ma. Tiene dos sílabas. La primera es ya y la segunda es ma. Ya, ma. Una galleta. Galleta. Tiene tres sílabas. La primera sílaba es ga, la segunda es ye y la última es ta. Un caballo. Caballo. Tiene tres sílabas. La primera sílaba es ca, la segunda es va y la tercera es yo. Caballo. Muy bien. Ahora con la letra J, el sonido la. La. ¿Cómo tenemos que poner nuestra lengua? Acostada al piso de la boca y la punta acá, a través de estos dientes y atrás de los dientes de abajo vamos a decir la. Juguetes. Juguetes. La primera sílaba es ju, la segunda es ge y la tercera es tes. Juguetes. La palabra jirafa. Jirafa. Tiene tres. La primera es ji, la segunda es ra y la tercera es fa. Jirafa. Una jeringa. Jeringa.
La primera sílaba es G, la segunda es rin y la tercera es ga. Jeringa. Muy bien. Ahora con el sonido de la b. La letra es la b y el sonido es la b. Acá juntamos nuestros labios para emitir el sonido de la b. B. Tenemos una ballena. Ba, ye, na. Tiene tres sílabas. La primera es ba, la segunda es ye y la tercera es na. Ballena. Una bellota. Bellota. Tiene tres. La primera es be, la segunda es yo y la tercera es ta. Bellota. Una bufanda. Bufanda. Tiene tres. La primera es bu, la segunda es fan y la tercera es da. Bufanda. Muy bien. Tenemos ahora con la letra Z. El sonido es la ts. Acá también juntamos nuestros dientes y que salga el aire para emitir este sonido. La ts. Como una serpiente. ¿Cómo hace la serpiente? Ts. La Z. Tenemos la palabra azul. Azul. Tiene dos sílabas. La primera es a, la segunda es sul. Tenemos un zancudo. Zancudo. Tiene tres sílabas. La primera es san, la segunda es cu y la tercera es do. Zancudo. Una zanahoria. Tiene cuatro sílabas. La primera es sa, la segunda es na, la tercera es o, ya que la h no tiene sonido. Y la última es tía. Zanahoria. Cuatro sílabas. Muy bien, niñas. Espero que ahora ustedes en sus casas cuenten las sílabas de las palabras, de las letras que vamos a ver esta semana, que son como muchas, que son muchas, y vamos a repasarlas, ¿ya? Así que eso, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Acuérdense de contar las sílabas de las palabras. Muchos besos. Muy bien, niños. Les dejamos ahora unas preguntas para que puedan comentar. ¿Lograste leer con las letras trabajadas? ¿Lograste leer las palabras? ¿Lograste leer las oraciones? Muy bien, niños. Lo hicieron muy bien. Les enviamos muchos besos y muchos cariños. Chao, chao. Hasta la próxima.